Estamos en nuestro blog número 3. 3. Vale. Pasmo. Y vamos a hablar de nuestras películas favoritas. Bueno, favoritas. Películas que nos gusten. Hay muchos tipos de películas, Romy, como las infantiles, las juveniles, las de acción, románticas, de drama, XXX, sí, porno, etc. Y hoy, nos espían, vamos a hablar de nuestras películas, así que habla, venga. Películas que nos gustan, por ejemplo, a Romy y a mí nos gustan las pelis de miedo, son las mejores. Todas. Las de Saw, pero esas no son de miedo, son las así de como Destino más... Final. Son como más de sangre, bueno, pero las de Destino Final son una porquería. Es un plan mucho asco. Pero da igual, las de Saw también son de asco, pero siempre mueren, es una porquería, se debería de poder matar a la muerte. Es que Destino Final quiere decir... bueno, vale, sí. Sí. Y ay. Ayer vi una peli de miedo, la de Arrástrame al Infierno. Me dijo Valeria que la viéramos. Un saludo para Valeria, que nos estará viendo. Yo y criticando, y gritándonos, insultándonos, da igual. Y la vi y es una porquería total. A mí me gusta. No la miréis. Le gusta The Amazing Spider-Man. Sí, The Amazing Spider-Man mola mucho. Que es penoso. Yo nunca vi una peli de Spider-Man, me parece un poco... Yo todas. ¿Y las de Harry Potter? Todas. Las de Harry Potter, sí, son pelis todas. Que siempre ves. Pero mi favorita es la del prisionero de Azkaban. Es la que más mola, la del hipogrifo y todo eso. Me gusta con frío. Y mola mogollón. Las que menos me gustan son cuando él es más pequeño y es... A mí me gustan esas. Ay, qué cookie. Con las gafas esas de empollón. Empollón. Y mola. Y bueno, yo ahora... El Titanic, por ejemplo, es una peli que ve todo el mundo. Es alguien, bueno, quien no vea el Titanic también que está a pegarle. Todo el mundo llora. Siempre llora Jack. Cuando muere Jack. Por no tirarla de la tabla, es estúpida, normal. No, le podía hacer un sitio, había sitio de sobra para que él también se subiera. O coger otra tabla. No había más tablas, la gente pues tenía que muchas. Pues subes encima de una persona de esas muertas que había. Yo la tiro, fuera. Fuera, bruja. Pues no. A mí me daba frío esa película, con el humo así. Hace frío. Hoy también hace frío, aunque haga sol, hace frío. Hace frío. Por eso yo me llevo chaqueta, ¿sabes? Porque Romy no teme al frío, no le teme al frío. Y es... ¿Y qué más? Ah, sí, una peli que todo el mundo odia, pero a mí me encanta, es la del Fantasma de la Ópera. Nadie comprende por qué me gusta tanto, pero es tan... Normal. Pero es tan increíble esa forma en la que canta y... ¡Christine! Y yo... Pues a mí me gusta Acero Puro. Cuando pelean así... ¿En serio pelean así? ¡Qué penosa robots, la peli, ¿no? Porque tienen como un... Para que el robot te imite y entonces... El pequeño pelea y el robot lo imita. Y hace así, parece que está bailando. Sí, y el robot le hace así... Y le pega. Esa mola mucho. ¿Cómo que no? Qué loca está. Mentira, esa peli no mola. Sí, las mola. Pelis que más molan... Bueno, no sé si es porque a mí me gusta bailar, pero... Son las de Step Up. Molan, increíbles. La primera no me gustó. Las mejores son la segunda y la tercera. Son las mejores. La cuarta la vi y es una porquería. Me esperaba otra cosa, ya que es revolución. Pero... Pero no me gustó. Romy, ¿alguna peli más así que quieras? Una Cenicienta moderna. Esa película es muy bonita. Sí, esa que hace Hilary Duff cuando era una cría y que ves cuando tienes 12 años esperando que venga tu príncipe azul por tu casa y qué bonito. No. No es bonito, es penoso. ¿Entiendes? Yo la vi. Y lloré de pena. Vale, da igual. ¿Qué pasa? Vamos. Estas pelis me gustan a mí, solo a mí, porque aquí no hay cultura general. Las de Gladiador, por ejemplo, esa peli.
Es increíble. A mí esas me aburren. Esas pelis son increíbles, tía, son cultura. O las de Alejandro Magno, que sale Jared Leto. Ay, Jared. Decir que sí, mira, me pinté el triángulo hoy en clase. Mira, mira. Y aquí el símbolo de Marte, sí. Igual. Pues esas pelis son cultura general. Cultura general. Cultura general. Cultura general. Vale, vale. A todo el mundo le gusta esa peli. No mates a las plantas. Son pelis de lucha y... pelis interesantes. Mucha mierda, no hables en gallego. Y esto es a nivel mundial, según tu madre. Hello. Hello. ¿Qué la mierda? ¿Cómo se dice en...? Go to the shit. Estás diciendo, no, bueno, da igual, no se me dan bien los idiomas. Solo para música. Pues sí, ¿qué más? ¿Alguna peli más que quieras decir? Hoy no tenemos invitados. Mejor no tenerlos. Luego no para, se emociona al ver una cámara y suele pasar. A ver, ¿qué más? Los espasmos. Estoy haciendo así mientras tú hablas. Ah, vale. Un espasmo, venga. La gente quiere ver espasmos. Haz un espasmo. Pero es que no me salen así. Me salen cuando me salen. Te salen cuando te salen. Pues yo ayer tuve una noche llena de espasmos. En plan, me puse a... Es que estaba escuchando This is War de Filipe Seconds to Mars. Escucharla. Buenísima, el videoclip es impresionante. No, esa no es. No, vale, da igual. No te mereces escuchar a ese grupo fuera. Y con el solo ese de batería de Shannon y el de guitarra de Tomo. Y... Estábamos hablando de pelis, no de música. Eso. Es que te vas por los árboles. Pues. Manolita la Tortuga. Es una peli que marcó mi infancia. Tengo las puntas abiertas. Manolita la Tortuga, que era una peli de dibujos. Tengo bastante, las puntas bastante... abiertas. Bueno, ahora menos. Antes tenía más. Te vas por las ramas, Romy, ya. Rama. Pues esa peli de dibujos pues mola mucho. Mirarla todos. Fue una peli que marcó mi infancia. Mi infancia. Mi infancia. Porque ahora yo soy adulta. Adulta. Pues las pelis que le gustan. Pues las pelis que le gustan a la gente son pelis guays. No sé si es que soy rarilla. Soy rara, ya lo sé. Joder, pero... mi puto pelo. Vale, el otro día las moscas. Oye, el pelo, relájate, vale. Es que hay una ramita que me está tocando el pelito. Y pues... Porque estamos grabando escondidas. Porque María es tonta. Yo no soy tonta. ¿Por qué eres tonta? Alguien tenía que decirlo. Y Romy es retrasada mental. Alguien tenía que decirlo. Es un pajarito. Voy a etiquetar el vídeo. No apto para gente normal. O sea... No. Una mierda. Esto no es nada que te pede a mí. Bueno. Puta. Os recomiendo que miréis las pelis que os dije. A mi gusto. Si no os gustan las pelis de guerra, no miréis esas de Gladiador ni Alejandro Troya. Te lo voy a romper yo la cara. Coña. Pues, si no os gustan esas pelis, no las miréis. Harry Potter, etc. Pelis chachis. Como yo. Crepúsculo. Crepúsculo, Crepúsculo no mola. La que más mola es Eclipse. Es la peli más chachi cuando... Oh, como el calentamiento. Es la peli más entretenida de toda la saga. Que sí, venga, adiós. Y Romy, vete a dormir, tía. Para allá, me estás estresando. Para allá. ¿Te parece gracioso lo que haces con tu vida? Ay, creo que está la peñita.
Juan. Nos vamos. No veo peñita, tú eres tonta. Y a los setas y todas esas cosas. Otra vez con las setas. Un blog donde la inteligencia brilla por su ausencia. ¡Mírala! Sí. Sí. No era como, tía. ¿Sabes que estoy muy loca? Estoy muy loca, vale, estoy muy loca. Y... Oh, Dios. Pues ya está, esto es todo por nuestro blog número 3. ¿Sabes contar? Nuestro blog número 3. Nuestro blog número 3. Mola mogollón. ¿A quién quiero engañar? Es un aburrimiento de blog. Tenemos que hacer el baile este del puño. Este blog número 3. Vale, ya está. Ya pasó, no pasa nada. Qué vergüenza. Ajena. Me da. Te doy. Sí. Te doy una. Ay, ¿qué va a tocar? Está dejando de agresiva. Nos vamos. Bueno, pues nos vamos. Va a tocar el timbre para nuestro infierno. Volver. Ay, Dios, qué asco. Y eso es todo. Si os ha gustado, darle a like. Si os ha gustado, darle a like. Sí, si os ha gustado, darle a like. Suscribiros. Suscribiros, es cierto. Si no, no hacemos más. Yo voy a hacer más, aunque no me veáis. Ya. Romy tiene 10 reproducciones y llega y me dice: María, ¿cuánta gente nos ha visto, María? Y yo, sí, 10 personas, tía. Y ya Justin Bieber lo visitan tanto. Y pues ya está. Si os gusta, suscribiros y todo. Y adiós. Y corten.